Bueno, en la unidad 5 vamos a continuar con la simulación, ¿verdad? Del software. Y precisamente ya habíamos creado nuestros HRUs. Como dijimos, automáticamente acá, en nuestro siguiente paso, se creó la opción Step 3, ¿verdad? Y al presionar Edit Inputs and Run SWAT, me va a crear este SWAT Editor, ¿verdad? Cuando le doy un clic aquí en Edit ¿Y qué me está diciendo aquí en el SOT Editor? Que va a ser la conexión a la base de datos meteorológica con el mapa de suelos, el mapa REF 2012 y el mapa el, el, la geodatabase simulación 2MDB. Son geodatabases, perdón, que las vamos a ver en su momento. Y la geodatabase de suelos también. Entonces, lo que le voy a decir ahorita es que me conecte a estas geodatabases para que inicie el proceso del cálculo con mis archivos meteorológicos. Le doy connect, tu base de datos, y solo un paréntesis, ustedes van a ver aquí en el manual precisamente todos los pasos que hemos descrito, ¿sí? Vamos a irnos hasta acá, y vean, aquí está precisamente crear la, los streams, y posteriormente aquí están los HRUs, ¿verdad? ¿Cómo se van creando? Y, y aquí vamos. Ahorita aquí en este proceso vamos, ¿sí? Conectar la base de datos. Bueno, ya está conectada la base de datos. Y si ustedes solo vamos a enseñar cómo está detallado el manual. Bueno, le damos aquí. Dice que database está reconectado, listo. Y una vez esté conectado, nos vamos a, a esta opción, solo para que ustedes vean el paso 23, cómo está detallado. ¿Sí? Entonces me voy a ir aquí a mi, a mi software para que ustedes puedan observar la aplicación. Y me voy a mi pantalla, a esta para que sea ordenado. Y una vez conectado, nos vamos acá y nos vamos a las estaciones meteorológicas. ¿sí? Entonces acá me dice eh, si voy a utilizar estaciones locales. ¿Verdad? Y me dice que seleccione la base de datos. Entonces yo le voy a decir que es la base de datos del usuario, ¿verdad? Que es la base de datos que voy a tener. Y le digo que ok. Entonces aquí ya me localizó que voy a utilizar la base de datos del usuario. Entonces aquí vean, ustedes pueden ingresar la base de datos de humedad, de radiación solar, velocidad del viento, ¿verdad? Precipitación y temperatura. Si tienen esos cinco parámetros, el software hace el cálculo de vapotranspiración potencial con Penman Montier. Pero si solo tengo precipitación y temperatura, la hace con Hargreaves, que es nuestro caso ahorita. Nos vamos a precipitación, ¿verdad? Me voy a datos de precipitación, rain, gages, gages, sería rain gages. El precipitación time step diario, ¿verdad? El location table, ¿verdad? Vamos a, a, a buscarlo. Y me voy aquí siempre a mi carpeta QSWAT. Se van a su carpeta QSWAT, ¿Verdad? Y van a irse a tablas. Tablas. En tablas yo voy a tener los datos de precipitación. PP Ubicación estación. Vamos a ver cómo está constituido ese archivo. PP Ubicación Estaciones. Entonces lo que le estoy diciendo es dónde se encuentran las estaciones, en qué carpetas, y le doy OK. Vean, listo. Los, los lo, proceso incompleto, completado. Ahora me voy a temperatura, datos climáticos de las estaciones, localización de la tabla, y dice amat. TEMP, ubicación, estaciones. Y aquí están los datos. Vean, estos archivos son los datos de las de las estaciones meteorológicas. Le doy OK. Y le doy OK. Todos están archivo ASCII. Okay. Listo. Bueno. Listo. Ya tengo prácticamente mis datos acá operados, los que necesito, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, ya está descrito. Si ustedes se vienen aquí. Al manual les dice precisamente esto, el procedimiento que realizamos ahorita, vean. Y, ok. Y temperatura, ok. ¿Verdad? Aquí están los archivos que estuve jalando. Y listo. ¿Sí? Bueno, esto es importantísimo porque eh, lo importante acá es de que nosotros podamos hacer esa conexión, ¿verdad? Para, para las tablas, ¿verdad? Entonces, eh, lo importante aquí, ahorita vamos a ir a buscar en right input table el right swat database para seleccionar las tablas, ¿sí? Entonces, vamos a irnos a nuestro software nuevamente. ¿Verdad? Y aquí le voy a dar cancelar, ¿verdad? Porque ya está listo. Me voy a right input tables y aquí me voy a decir right swat input tables, ¿sí? Entonces, aquí me aparece la cantidad de inputs que voy a añadir, ¿verdad? Entonces en el momento que me aparece aquí la cantidad de tablas le voy a decir yo que seleccione todas, select all, y le voy a dar que crea las tablas, create tables, y bueno aquí me dice que va a hacer el cálculo para cada una de las los HRUs, ¿verdad? Entonces le voy a decir que sí, que haga el cálculo y para todas, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí comienza el proceso. Miren, ahí está uno por uno. Se va poniendo verde porque sí los detectó. ¿Correcto? Completo. Aceptar. Listo. Entonces ya tenemos listos nuestras tablas, ¿verdad? Le doy cancelar. Me vengo aquí a, a Write, ¿verdad? Edit. Y también tengo la opción de... SWAT simulation. Entonces me vengo aquí a run swat, ¿verdad? Y aquí me dice todo lo que yo voy a simular, dice que mis datos están desde el enero, el 1 de enero de 1982 hasta noviembre del 30 del 2021, ¿sí? Aquí me dice que si los datos los va a reproducir en mensuales, pero vienen diarios, ¿verdad? Entonces, pero el output, el setting output lo voy a sacar mensual. Entonces le voy a decir aquí que vaya a hacer up. Listo, finish, ¿verdad? Y le doy run swap. Correcto. Entonces comienza a hacer la modelación año con año, correcto. Y se va el proceso hasta el último año que vamos a simular, ¿verdad? Entonces imagínense el proceso de los datos diarios desde 1982 hasta el 2021 de mis estaciones meteorológicas, ¿correcto? Que fueron tres que las vimos en la presentación. ¿Aceptar? ¿Correcto? Y ya está la simulación. Bueno, entonces eh, nos venimos a, hacia acá, ¿verdad? Ya que está la, la corrida de la simulación, me vengo siempre a SWAT Simulation, y me voy a ir a run output. Entonces me va a preguntar cuáles. Yo le voy a decir que quiero todos los rich, las subcuencas, los HRU, sedimentos. Y ahí lo voy a dejar por el momento. Yo pudiera elegir todo, ¿verdad? Las velocidades del río, etcétera, pero voy a elegir solo estos cuatro para que sea rápido. Le voy a importar aquí en import file database, database entonces ya están importados todos los database y le doy un run check, ¿verdad? Y perfecto, aquí ya está la prueba del run check. Le doy a examinar modelo y ahí está examinando. Si hubiera un error, aparece acá. Sí, un error en el procedimiento, pero todo estuvo muy bien, ¿verdad? Y aquí están los resultados de los, de los cálculos que hizo mensuales, para, las salidas mensuales, pues. Porque puede salir, tiene, puede tener salidas diarias, ¿saben? que yo le puse mensual para que fuera más rápido, el área de la cuenca, ¿verdad? Eh, 29 HRUs, 29 subcuencas, a veces une algunas cuencas como HRUs, y bueno, 40 años de simulación. Perfecto, ¿verdad? Es una. Vengo aquí a Hydrologic y me dice la cantidad, como lo vimos en la presentación, de todo el ciclo. Lo que llovió en no... 19. 1090, lo que se evaporó, 572 milímetros, lo que se percoló, ¿verdad? Al, al manto acuífero, lo que está fluyendo por escorrentía lateral, ¿verdad? Y lo que está fluyendo por escorrentía superficial, lo que llega al cauce por aporte del acuífero, son 151 milímetros, ¿verdad? De escorrentía lateral, 106.5 milímetros, ¿verdad? Cuando ya está saturado el suelo por la lluvia. Y la escorrentía superficial en el suelo es de 222.15 milímetros. Aquí está todo el proceso, la suma de todo esto va a, en el balance va a dar cero, ¿verdad? Prácticamente. Pero como ya ustedes en hidrología lo han hecho, tenemos resultados de, de sedimentos de acuerdo a las texturas, él hace un cálculo. Aquí hay un cálculo del, el, de, de acuerdo a las características del suelo, del, del ciclo del nitrógeno. Pero nos vamos a ir prácticamente al land use summary. O sea, aquí está por cada uso de la tierra que localizó, forestal, agrícola, ¿verdad? Y está diciendo cuál es el número de curva, el área que cubre dentro de toda la cuenca, la erosión que va a haber por el método de Usle, ¿verdad? Y algunos otros datos que podemos ver aquí de sedimentos, nitrógeno, precipitación que hay dentro de él, etc. Si nos venimos acá, también podemos ver algunos registros, ¿verdad? En stream Processes. Y vamos a ver si les encuentro algo del reservorio, no. Landscape, aquí está en Landscape, ¿verdad? Pueden haber algunos otros registros importantes para los sistemas agrícolas más que todo, ¿sí? Entonces, listo, ya, ya vimos que todo está correcto. Y bueno, cerramos. ¿Verdad? Y salimos de, de este proceso, ¿verdad? Solo vamos a grabar la simulación y le vamos a poner aquí Simul 2. Save. Listo, ya está grabada la simulación 2. Y le doy exit. Cancelar y exit. ¿Sí? Entonces, vámonos y ve, vean, aparece la opción de visualizar. Entonces, aquí en visualizar, ingreso acá, visualizar. En visualizar puedo elegir qué parámetro. Eh, simulación 2. Si tuviera varias simulaciones aquí aparecería. Voy a elegir, porque a veces modifico el uso de la tierra y hago otra simulación 3. Y aquí voy a simular ahorita prácticamente en, en los HRUs, en las unidades, en la serie de tiempo que yo quiero, ¿verdad? Lo puedo hacer como animation o como plot, ¿verdad? Como Animation o Plot, pero aquí voy a agregar qué parámetros el que quiero en las HRUs. Entonces voy a simular el balance prácticamente de, nuestro, de nuestra simulación. Entonces, eh, por ejemplo, acá el, está el balance de entrada y de salida, ¿verdad? Y también tenemos nuestra precipitación. La precipitación está también por acá, aquí está. ¿Verdad? Está la evapotranspiración potencial también simulada. Entonces tenemos aquí todos los parámetros que podemos ver en, nuestro, en nuestra simulación, ¿verdad? Pero por el momento vamos a, a ver solo lo más básico, ¿sí? Lo más básico. Entonces en este caso vamos a ver un balance de entrada, el SW, ¿verdad? Y vamos a hacer... Aquí los totales, dice mensuales, ¿verdad? Y en, precisamente en plot, le voy a decir que los, las 29 sub que Yo puedo elegir qué subbasing quiero, a 3. En HRU, le voy a decir que la 1 ¿verdad? la variable. Nuevamente voy a elegir SW y le voy a agregar esto. ¿Verdad? Y le digo plot. Entonces aquí me dice cómo le voy a poner al plot. Le voy a poner plot. ¿Sí? Está el ploté, ¿sí? En nuestra simulación de la humedad inicial del suelo, ¿sí? Y este es el. Lo interesante de esto es de que yo lo puedo grabar o lo puedo. Y vean cómo, cómo varía la humedad en el suelo inicial, ¿verdad? O sea, año con año, los meses en que hay déficit de humedad y exceso de humedad. Y bueno, todo esto lo podemos grabar o y, y elegir cualquier variable, ¿verdad? Cualquier variable, cambiar el gráfico, grabarlo, ¿verdad? Como un JPG lo puedo grabar y, y queda como un PNG y lo puedo abrir. Bueno, también puedo hacer la simulación animada, ¿verdad? Aquí la variable, ¿verdad? Que, que voy a simular. Vamos a simular. ¿Cómo es que llovió en esos, en esos meses? ¿sí? Entonces, eh, desde el mes de enero del 1982 hasta el 2021, desde aquí prácticamente le doy play, ¿verdad? Inicia el proceso de, de simulación mes por mes en cada uno de los HRU, ¿sí? Vean cómo va variando el HRU para cada, cada año, ¿verdad? Mes a mes. O sea, qué meses son más secos, qué meses son más húmedos. Y, y, y bueno, también eh, localmente, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas más húmedas de la cuenca en esos meses que llueve mucho? Aquí va en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, si vemos acá en los datos, si corremos esto para acá, vamos a disminuir esto. Aquí está, la representación nos dice... La cantidad de precipitación que hay por, por mes en, en los diferentes rangos que está simulando. Entonces, este software es bastante interesante. Yo ahorita solo hice la, el, el modelo, corrí el modelo con los datos que tengo. Sin embargo, si yo tengo el uso y tipos de suelo local, yo puedo afinar de mayor detalle mis datos que simulé y los puedo calibrar. Si tengo una estación meteorológica en esta parte de, de aquí abajo, puedo hacer el gráfico de escorrentía y tengo mi escorrentía observada versus mi escorrentía calculada y, y puedo tratar de calibrar lo más cercano a la realidad del hidrograma observado al calculado y de esa manera yo puedo hacer proyecciones a simulaciones, a años. Por ejemplo, puedo cambiar el uso y digo que la cobertura del bosque se perdió un 70% de la que hay actualmente y hacer mi simulación. Gracias. Vamos a concluir en este proceso y en los otros videos se van a observar algunos detalles técnicos de cómo preparar los archivos ASCII para que los pueda leer el software.